pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga. Como las mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Es mi gente, tu hambre es mi hambre, tu rabia es mi rabia que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y a estar separados aquí entre dos calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Yo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que siente y que ama, que lucha y trabaja con hambre de amor. Gente es mi gente, tu selva es mi playa, y a todos nos salva la misma ilusión. Un pueblo que ría, que cante en las calles, que luche, que luche, que ame. Pueblo que ame, un pueblo que ame, un pueblo que ame. Muy buenos días, estamos aquí en su programa Diario Acontecer. Es bueno significar que este programa le da seguimiento a todo el acontecer cotidiano que sucede en la provincia de San Cristóbal y en el país, incluso a nivel mundial, porque tenemos que estar enterados, tenemos que saber qué está aconteciendo en nuestra provincia, porque somos parte integral del desarrollo y de lo que pasa, sea bueno o sea malo, aquí en la provincia. El acontecer más llamativo, más importante que tenemos hoy día es la fecha del 25 de septiembre. ¿Y qué nos recuerda esa fecha? El golpe de Estado en contra del gobierno del profesor Juan Bosch. Este evento creó una situación donde todas esas expectativas, después de una dictadura,
que se proyectó de vivir en democracia fue cercenado por ese golpe de Estado. Juan Bosch fue un prototipo de un gobierno progresista, de un gobierno participativo, de un gobierno realmente democrático. Pero al profesor Juan Bosch y al PRD, que le tocó llevarlo como herramienta al poder, la Guerra Fría, es decir, todos los analistas especialistas en esta materia del golpe de Estado coinciden que la causa raizal por la cual se da el golpe de Estado es por la Guerra Fría, por la amenaza. Estados Unidos no podía permitir, según el criterio imperialista americano, que se le contaminara de comunismo el ambiente. Entonces Juan Bosch realmente no era comunista, pero era muy abierto, muy democrático, y podía crear situaciones con Cuba, y Estados Unidos no se podía permitir, dentro de su concepto imperialista, que una segunda Cuba pudiera darse. Entonces, al Juan Bosch ser tan democrático y tan abierto, Estados Unidos comenzó a mover una estrategia para derrocar este gobierno, el primer gobierno democrático del país. Y eso creó una situación de sangre. Hay muchas acusaciones, acusan que Juan Bosch fue muy débil, que Juan Bosch sabía del golpe de Estado, pero que no actuó con la fortaleza, cambiando la gente, que incluso se le informó a Juan Bosch del golpe de Estado, y dicen la gente que él no actuó con la dureza del momento. Esa es una de las críticas negativas que se le hace a Juan Bosch. Pero en sentido general, señores, ese golpe de Estado tronchó la expectativa del desarrollo nacional. Juan Bosch hizo muestras, fue un prototipo de un gobierno de desarrollo nacional, incluyente, le dio oportunidades a personas que no tenían ninguna oportunidad. Pero nosotros veníamos de la resaca de la dictadura, donde se hacía lo que decía el jefe, y el que no hacía lo que hacía el jefe, lo mandaban a matar. Entonces, un pueblo con una mente restringida, con una mente no democrática, no reaccionó en el momento ante esta desgracia que pudiera ser desgracia nacional. Una de las cosas que se habla de los atributos del gobierno de Juan Bosch fue la constitución, una de las constituciones más modernas que se han escrito, se han constituido, que era revolucionaria, es decir, daba muchísimas coberturas para el desarrollo integral del pueblo dominicano. Todo eso fue cercenado por los poderes fácticos de este país, conectado con el imperio. Da pena que nosotros, los dominicanos, hayamos caído en esa coyuntura de esa Guerra Fría que se proyectó en este país. Los imperios no permiten que nada, ni nadie, ningún territorio que esté bajo su cobertura pueda ser independiente o serle. Porque Estados Unidos no piensa realmente en el país, piensa en su propio ombligo, en su propio interés, y se proyecta su interés al país. Y el interés de Estados Unidos en ese momento era cuidarse de que el comunismo no avanzara. Entonces eso creó una situación bien, bien difícil. Señores, a nivel de San Cristóbal, una de las noticias más impactantes, que llama más la atención, que crea más emociones, es del grupos que tiene un proyecto de pedir la renuncia a nuestro alcalde, Raúl Mondesí. Eso es un proyecto que hay mucha gente que está promoviendo eso porque entienden que la incompetencia del ayuntamiento ha llegado a su clímax. Da mucha pena. Ahora, hay que reconocer que hay grupos que aprovechan coyunturas para crecer, para sonar, porque yo entiendo, y no sé si soy un poco ingenuo en eso,
que lo correcto debiera ser llamar a un consenso para salvar el ayuntamiento. Tal vez usted me diga que yo soy muy ingenuo, pudiera ser, porque las luchas extremas lo que le crea más problemas a la ciudad de San Cristóbal. Cuando hay posiciones extremas, debiera haber, y de hecho lo hay, mecanismos que pueda agotarse para que podamos funcionar mejor, no llegar a medidas extremas, porque aquí tenemos todas las leyes, lo que pasa es que no se cumplen, pero debiera haber un mecanismo que no sea extremo para poder abordar el problema de nuestra de nuestro ayuntamiento. Hay muchísimas personas que pudieran. ¿Qué dicen los regidores? No se oye la voz de los regidores, que son los representantes del pueblo. Es decir, ¿qué dice el senador? ¿Qué dicen los diputados? Es decir, que debiera hacerse más consenso antes de tomar medidas extremas, que al final del camino quien paga los platos rotos es el pueblo, porque se crea una crisis y las crisis salen cara. Déjeme decirle, cualquier crisis, un país que está un poquito rezagado económicamente hablando, entonces debemos pensar más en la mayoría y no en los intereses particulares de los grupos. Y no me quiero ni crucificar el alcalde, pero tampoco alinearnos con personas que quieren pescar en mar revuelto las deficiencias claras, que no se pueden negar del alcalde. No se puede buscar otro extremo para destruir, sino debemos tener una mentalidad de construcción de San Cristóbal, porque es aquí que nosotros vivimos. Entonces, todo lo malo lo vamos a tener que compartir todo el mundo. Aquí dice, en un periódico local, dice, se prepara fuerte movimiento para pedir en la calle la renuncia del alcalde Mondesí. Eso es terrible. Eso también puede crear algún tipo de anarquía. Las cosas debieran haber canales como uno, y de hecho lo hay, que no funcionen es otra cosa. Tenemos que buscar canales que no salga la medicina peor que la enfermedad. Tenemos que buscar formas de que la medicina salga peor que la enfermedad. Eso es como una expresión popular que se dice, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. No debemos morir. San Cristóbal debiera estar unida para mejorar. Ese debiera ser, no buscar, no permitir que las situaciones sociales se vayan a lo particular. Es decir, el hecho de que personas quieran tener un protagonismo y aprovechen coyunturas, o la debilidad de los ministros, la debilidad del alcalde, todas esas cosas, para hacer un protagonismo extremo, no debiera ser, porque eso hace tanto daño como el daño que las deficiencias del alcalde está haciendo, o la deficiencia de la alcaldía. San Cristóbal debiera ser de todos y para todos. Ese individualismo extremo, de parte de los opositores que se oponen, y de parte de las autoridades de la alcaldía, no da nada bueno. Tú sumas por donde quiera que tú sumas y va a dar problema por donde quiera que usted vaya, va a traer problema. Yo no sé dónde están la gente que le duele a San Cristóbal. Además, para hacer una protesta hay que tener control, porque hay protestas que pueden ser dañinas, sí, porque pueden llegar a la violencia, pueden llegar a destrucción de asuntos, patrimonios, negocios. Es decir, que no es que no se proteste, porque incluso en la Constitución está estipulado que usted puede protestar, pero es el medio violento, que no sea violento, mejor dicho, tiene que ser pacífica, debe haber algún tipo de control para que la medicina, reiterando, no salga peor que la enfermedad. Una de las noticias que vemos aquí es, jefe de la DPN encabeza operativo médico en Cambita, Gravitos, San Cristóbal. Eso es una buena noticia. Es bueno que las autoridades
y más la policía se acerque al pueblo, que el pueblo sepa que la policía es su amiga, es su ayudadora, no que nos alejemos. Un ejemplo, hay que poner ejemplo, lamentablemente. En Estados Unidos usted está perdido, usted se acerca a un policía, el policía lo orienta, le da un servicio a los civiles, porque la policía está para servir a los civiles. Aquí, lamentablemente, con toda la mala fama acumulada a través del tiempo de la policía, la gente un poquito desconfiada. Esta iniciativa de la policía debiera seguirse. Sabemos que la policía tiene muchísimas deficiencias, lo sabemos, pero no podemos destruir a la policía, tenemos que cooperar y ayudar para que sea cada día mejor nuestra policía. Destruir no es la solución, porque si nos quedamos sin policía, ahí sí nos embromamos todos. Tal vez la policía no sea lo tan eficiente como debiera, pero podemos ayudar, podemos cooperar, podemos incluso proponer una mejor policía, porque en definitiva nosotros somos los que pagamos impuestos. Nosotros, lo que pasa es que hay una desconexión del pueblo, de la sociedad, que no permite, o una ignoramos todos, que cada cual está buscando su propia particularidad, individualidad, y no está viendo que la policía es un instrumento para nuestro bien, no para nuestro mal. Aunque mucha gente lo haga mal, por eso no podemos descalificar a la policía completa. Reconocemos que hay policías que no se comportan a la altura que debieran comportarse, pero por eso no vamos a destruir la policía, sino que tenemos que ayudarla y que tener cada día una mejor policía. Esa es la idea. Esa es la idea de ir mejorando, porque son servidores públicos para nuestro bien, no es para nuestro mal. La policía no está para hacernos mal. Y si algún policía hace mal, es un delincuente que hay que tomarlo en cuenta para sacarlo de ese cuerpo. Podemos mejorar. Otra noticia que de las que se han acumulado a través de la semana, a través del mes, de San Cristóbal, dice, gobierno paga al menos 9 millones de pesos a brigadas obras públicas en San Cristóbal. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque los obreros son los que mantienen la ciudad limpia de obras públicas. Es decir, son buenas noticias. Tal vez usted quiere oír malas noticias, pero esto es una buena noticia. De que se tome en cuenta que esos obreros humildes que están trabajando puedan recibir su pago y puedan seguir sirviéndonos. Ustedes todos sabemos que los servicios de nosotros, y más a nivel de San Cristóbal, son bien deficientes. Cualquier aporte positivo, cualquier del gobierno, hay que felicitarlo. Al igual, cuando el gobierno hace algo malo, hay que criticarlo para que se le mande un mensaje, pero si hace algo bueno, señores, yo pienso que los extremismos no son buenos. Destruirlo todo, como todo está malo, no, que algo bueno. No todo está totalmente mal, no todo se ha perdido. Tenemos que mejorar San Cristóbal, lo que vivimos aquí. Tenemos que mejorar a San Cristóbal. Entonces, estas noticias tenemos que promoverlas. Permítame seguir abundando en la noticia, dice. El gobernador Julio César Díaz encabezó ayer viernes el pago de alrededor de 9 millones de pesos a más de 700 obreros que trabajan en labores de limpieza en las carreteras y caminos vecinales de esta provincia. Interesante, hay cosas interesantes que hacen nuestros ministros. Hay cosas que dejan de hacer, hay que atacarlo con eso. Pero esto es interesante, lo que está haciendo el gobierno a través de nuestro gobernador, que por demás demuestra algún tipo de nivel de sensibilidad este gobernador hacia las personas. Es decir, el gobernador tendrá sus puntos débiles, pero a nivel de trato personal, es decir, no le da la cara a todas las personas. Otra afirmación que tiene que ver con San Cristóbal, dice, Montaz constata avances en Puerto Ayna tras una fuerte inversión de 700 millones de dólares. Usted sabe que Ayna
ayuda a nivel de fluido de dinero a San Cristóbal. Incluso cierta gente estaba protestando porque la persona que nombraron en portuaria no es de San Cristóbal. Cuando nombran un funcionario que es de San Cristóbal en portuaria, San Cristóbal recibe una bendición, fluye dinero. Entonces San Cristóbal es beneficiada con el puerto de Haina, o de Haina, como se dice popularmente. Entonces, es sumamente importante que San Cristóbal pueda resurgir. Bueno, ¿cuál era el pulmón de San Cristóbal? La fábrica de vidrio, y la perdimos. Y sería bueno hacer un análisis por qué perdimos a la industria nacional del vidrio. Porque era un pulmón. Usted vea como tanta gente que trabajaba y vivía y le daba aire a la provincia de San Cristóbal, la perdimos. Entonces, es bueno que haya inversión en la provincia para que la provincia señor, el dinero, cuando se invierte como la sangre que fluye y da vida, lleva oxígeno a todos los órganos. Así es el dinero cuando se invierte en cosas de la provincia. Y llamamos que todo el que tenga proyecto que invierta en San Cristóbal, para que nosotros podamos tener una mejor vida y que haya mayores niveles de oportunidad. Eso produce paz en San Cristóbal, que haya inversión. Porque cuando una gente no fluye el dinero, es una crisis. Hace una crisis, entonces eso nos afecta a todos nos afecta. Entonces, esta declaración, vamos a profundizar un poquito en los detalles de esta declaración para ver ciertos detalles. Esto ayuda a la provincia de San Cristóbal. Necesitamos que el que es de San Cristóbal invierta en San Cristóbal. Casi todas las inversiones se van hacia la capital. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que al estar tan cerca de la capital, la gente usa San Cristóbal como un puente para llegar a la capital y no nos concentramos en los valores, en la cultura y un sinnúmero de cosas que necesitamos como pueblo para desarrollarnos integralmente. Señores, uno donde vive tiene que cuidarlo porque es nuestra hábitat. Entonces, ¿dónde están los sacristobalenses comprometidos a tener una mejor San Cristóbal? A veces brillan por su ausencia. Y es terrible eso. Es sumamente peligroso que nosotros. Porque cuando usted ve basura, cuando usted ve todo, eso dice quiénes somos nosotros. Eso es ese descuido generalizado que hay en San Cristóbal. Dice quiénes somos nosotros. Usted puede ser limpio dentro de su hábitat. Pero si no es limpio el pueblo entero, eso nos hace sucio a todos. Yo no sé hasta qué la gente podemos crear conciencia de esto. Que aunque hay personas responsables de que San Cristóbal esté limpia y tenga una cultura fluyente, pero todos, en cierta medida, todos vamos a tener que dar cuenta. Otra noticia de la que se acumula a través del tiempo en San Cristóbal es la siguiente. Melanio Aquino acepta propuesta para aspiración a síndico y presidente municipal del PLD en Yaguate, San Cristóbal. El Yaguate es una parte de un municipio, pudiéramos decir, bien pujante en las cuestiones políticas, y este señor, Melanio Aquino, hace la propuesta para la aspiración a síndico. Señores, los síndicos o alcaldes juegan un papel importante en los pueblos. Cómo se comportan los alcaldes y los síndicos juegan un papel sumamente importante en el desarrollo. Son los líderes, son los catalizadores. La calidad de un pueblo depende mucho de la calidad de su alcalde o síndico. Es decir, el síndico, si diéramos una analogía, es como
un pitcher de un equipo de béisbol, dependiendo de la calidad de ese elemento fluyente, puede determinarse la calidad del equipo completo. Entonces, tenemos que elegir personas potables. Tenemos que elegir personas que realmente puedan hacer un buen trabajo. Y eso no es solamente, porque ¿qué es lo que está pasando realmente? Aquí gana una persona y es para sus asuntos personales. Hay que elegir las mejores personas. Dentro de lo malo hay que elegir lo mejor y seguir buscando para llegar a lo mejor. Porque eso nos afecta a todos. Todavía no hemos entendido que los cargos públicos es para servir a la sociedad, a la comunidad, no solamente a la persona que va a pensar que ese cargo es patrimonio personal de él y su familia. Eso es lo que está, esa es la práctica que tenemos diaria a través de los tiempos. Entonces, el pueblo, en cierta medida, es culpable porque no está eligiendo los líderes correctos. El que da más dinero es el que gana. Esa es la debilidad de nuestra política. El que reparte más dinero es el que gana. Pero luego ya él te pagó, ya tú no le puedes exigir porque te pagó por ese cargo. Están comprando cargos. Y a nivel de San Cristóbal se ve mucho eso. Vamos a buscar líderes auténticos, vamos a buscar líderes que estén comprometidos con la comunidad, vamos a romper ese círculo vicioso de una mala política, una politiquería, del que tiene más recursos gana, aunque tenga menos vergüenza, menos compromiso. Entonces, si nos pasa, hay gente que vende su voto por 500 pesos, por 1000 pesos. Entonces, tenemos que callarnos la boca. No venda su derecho a tener un mejor futuro. Y eso es lo que está pasando. Entonces, a los candidatos hay que exigirle mayor nivel de calidad. ¿Por qué si las cosas están tan malas? Hay tantos candidatos. ¿Por qué van a lucrarse del erario público, de lo que es público? Hay que enseñar a la gente que respete lo público, que lo público no es privado. Si usted quiere tener dinero privado, hágase, móntese una empresa privada y trate de echar hacia adelante. Pero con lo público no, porque lo público es de todos y para todos. Entonces, realmente, esto es un asunto de todos. Porque a veces nosotros le echamos la culpa a los políticos solamente. Pero nosotros somos copartícipes de eso, porque nosotros somos los que elegimos a nuestras autoridades. Y si sale mala, fue porque nosotros tomamos una mala decisión. Hay que entender esto, la gente no quiere entender esto, la gente que lo más fácil es echarle la culpa solo a los políticos. Y quienes votan por los políticos, ¿quiénes son? Somos nosotros. Tenemos que buscar mayor nivel de calidad con a quien usted va a elegir. Anote eso para que usted vea cómo vamos a cambiar. Cuando alguien no hace el trabajo, hay que castigarlo no votando por ese tipo de persona. Cuando tiene un rumor público malo y no lo puede demostrar, vamos. Entonces, ahí está el asunto. Es un asunto de todos. Mientras vivamos en islas estancadas, no vamos a poder echar hacia adelante nuestra provincia bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto vamos a poder echar hacia adelante porque es un asunto de todos. Y mucha gente se lava la mano como Pilato. Ah, son los políticos malos. ¿Y quién vota por los políticos? Yo quiero insistir en esto. ¿Quién es que lleva a los políticos a su puesto? Es el pueblo. Entonces, si el pueblo es indiferente y no exige con su voto, entonces no podemos pedir ningún tipo de calidad. Tenemos más noticias, porque las noticias de San Cristóbal se van acumulando. Vamos a ver qué otra noticia tenemos. Ok, una noticia interesante, señores, que también es positiva, es que el equipo superior de voleibol le ganó a Alemania. Dice, República Dominicana logra un triunfo frente a Alemania en Mundial de Voleibol. Eso es una buena noticia.
una potencia como es Alemania en deporte, que ganó el Mundial reciente de Brasil, oye, que nosotros podamos ganarle a Alemania, oye, eso es interesante, las cosas buenas hay que promoverlas, eso es sumamente interesante, que el equipo de voleibol de la República Dominicana le haya ganado a Alemania, un país, una potencia económica, una de las potencias más estables, donde hacen, y a nivel de deporte son bien organizados. Entonces, tenemos que alegrarnos, no solamente hay noticias negativas, tenemos que alegrarnos de que el equipo de la República Dominicana le haya ganado en el Mundial a Alemania, es para celebrarlo. Eso es un buen triunfo, eso es algo motivador. Y habría que investigar qué mecanismo está usando la Federación de Voleibol para que ha logrado tantas cosas. Las cosas buenas hay que copiarlas, los principios buenos hay que copiarlas. Entonces, sumamente interesante este triunfo de la del Voleibol Superior de la República Femenino de la República Dominicana. Hay que evaluar también el masculino porque está tan rezagado. Y aquí hay que evaluar muchísimas cosas que están rezagadas para usar lo mismo que hizo esta selección dominicana. Dijimos de la policía, ¿verdad? Estamos recapitulando del puerto de Haina, interesantísimo que la economía comience a activarse. Otra de las noticias que se están viendo, se vieron en el transcurso de la semana, es la siguiente. El seminario provincial de la comunidad UNFPA orienta a población sobre salud sexual y productividad. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, consideró ayer alarmante la cantidad de niñas y adolescentes y jóvenes embarazadas en esta provincia y atribuyó el flagelo a la falta de educación. Ya esto está saliendo de contorno. El comportamiento sexual de nuestros niños y adolescentes está creando un problema nacional e internacional. Es decir, la forma como se está usando, mal usando el sexo en jóvenes, niños y adolescentes que todavía no tienen ni la formación ni la preparación para asumir ese tipo de responsabilidad, está creando problemas serios al país. Incluso instituciones internacionales están teniendo que intervenir para darle un alivio a este tipo de males. Es una epidemia como los adolescentes están mal usando el sexo y los niños. Y las autoridades aquí no tienen ningún plan, ni a medio ni a corto plazo, para controlar ese libertinaje sexual que hay hoy día en esta provincia. Entonces, eso es peligroso, porque cuando una niña sale embarazada, no está preparada económicamente, no está preparada mentalmente, no está preparada socialmente, eso es una carga para esta sociedad, los adolescentes haciendo sexo irresponsable. Entonces, las autoridades tienen que tener un plan, no esperar que vengan los extranjeros a hacer cosas. Es bueno y felicitamos que muchas instituciones vengan a ayudarnos, pero tenemos que tener un plan nosotros tenemos que tener un plan para controlar ese libertinaje sexual que hay hoy día, jovencitas saliendo de 12 años y 13 años saliendo embarazadas, adolescentes haciendo una vida promiscua, sin responsabilidad. Eso se paga económicamente caro. No, eso no dice, no, eso no me afecta a mí. Eso nos afecta a todos nos afecta. Dispara el presupuesto de los hospitales, dispara todo. Ahora, lo penoso es que nosotros, la gente de la provincia de San Cristóbal, no somos sensibles a este mal. Tiene que venir un extranjero a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer.
¿dónde están las autoridades para ese tipo de casos? Las autoridades están de vacaciones, están disfrutando el poder y los beneficios que le da el poder, pero no están como servidores públicos, que eso debe ser el objetivo. Esto es una epidemia, esta cuestión, y nadie dice nada prácticamente. Yo no sé, y el pueblo también tiene que protestar sobre esos males generales que nos están afectando, porque nos afectan a todos. Y todos somos culpables, porque hay que denunciarlo, no podemos estar viviendo tan indiferente a lo que está pasando en San Cristóbal. Señor, vamos a hacer una pausa y luego seguimos con su programa Diario Acontecer, donde usted se entera de todo. Polifacética Moda Chic, la tienda con las exclusividades del momento, donde todo lo chic estará presente. Ropas, accesorios para damas, caballeros y niños. En Polifacética Moda Chic tenemos mercancía renovada cada instante y siempre a la moda. Polifacética Moda Chic, en la Avenida Constitución número 102, frente a la Policía de San Cristóbal, siempre con un 30% de descuento. Visítanos ahora. Polifacética Moda Chic. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del doctor Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. Rapicompu, digitación de documentos, copias, envío y recibimos fax al 809-288-4800. Centro de llamada, Cibercafé. En Rapicompu tenemos una impresora, un escáner, una fotocopiadora a tu servicio. Rapicompu, Avenida Constitución 102, frente a la policía, 809-288-4800. Agua Castalia, fuente de pureza. Servicio a domicilio, 809-528-6161. Agua Castalia, fuente de pureza. Señores, seguimos aquí con su programa Diario Acontecer, un programa realmente que pretende informarles y edificarlos en el comportamiento del quehacer de la provincia y del país, e incluso internacionalmente. Ahora vamos a cambiar y vamos a hacer una simbiosis entre lo que es el acontecer y la palabra de Dios. Uno de los propósitos de William Alcántara y mío es que la Biblia sea parte de su vida, que no la saquemos, porque la Biblia también tiene mucho que aportar. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, coyuntural y importante, que es sobre la resurrección. Hay palabras como la reencarnación, la resurrección,
la vida eterna y un sinnúmero, que la gente la usa regularmente en su diario vivir, en su diario acontecer, como es el programa. Sin embargo, el concepto a veces no lo maneja tan claro. En 2 Corintios 1:15 nos dice lo siguiente, que es el punto donde está la situación. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísimas personas que creen que no hay resurrección, que yo me morí y ya. Entonces mucha gente dice, no, que hay que gozar porque lo que uno goza es lo que se lleva, no sé para dónde se lo lleva. Hay gente que no cree en la resurrección, o hay gente que ignora la resurrección. Hay gente que no le pone un lugar importante a la resurrección, no la toma. Vive su vida aquí como Dios lo ayuda, diciendo una expresión popular, pero no toma en cuenta este concepto de la resurrección. Incluso en muchas iglesias se habla poco de lo que es la resurrección. Incluso el mismo Pablo en este texto dice, si no hay resurrección, bebamos y comamos porque mañana moriremos. Usted sabe que todos vamos a morir. La única esperanza que la Biblia vende es la resurrección. Si a la Biblia le quita la resurrección, la Biblia pierde su razón de ser. Si a la Biblia le quita la resurrección, lo que estamos hablando es una locura, es una pérdida de tiempo. La esperanza que la Biblia nos da es la resurrección. Es decir, ese es el mensaje central de la Biblia. Sin embargo, muchas gentes con mala intención, con buena intención, no, o no la conocen, o no la quieren conocer, o ignoran la resurrección. El criterio es el siguiente. Jesucristo vino aquí a vencer la muerte a través de la resurrección. Quien hace que Jesucristo sea trascendente es el hecho de la resurrección que venció la muerte. Yo he dicho en más de una ocasión, y somos reiterativos en eso, que lo que permite sentido a la Biblia es Jesucristo y vencer la muerte. Oye, el hombre, la ciencia, la tecnología, la medicina, no ha podido vencer la muerte, ni la vejez. Nos ponemos viejos. A ninguno nos gustaría estar viejo, pero nos ponemos viejos y es un problemazo para la gente. Y venden crema, y venden inyecciones, y venden vitaminas para ver si no nos ponemos viejos, y como quiera nos ponemos viejos. Entonces, la ciencia no tiene, oiga bien, ninguna respuesta a la vejez, ninguna. Y la vejez es una dictadura, porque comienza a dolerte todo, comienza a perder los músculos, comienza a perder volumen, todo. La vejez es algo totalmente degenerativo y la ciencia no ha podido hacer, no tiene respuesta. Es un reto. A veces la ciencia reta a la Biblia. Ahora la Biblia está retando a la ciencia. ¿Qué tú haces en contra de la vejez? La ciencia no hace nada. Igualmente en contra de la muerte. Hasta los propios científicos mueren. Y la respuesta que tiene la Biblia a la muerte es la resurrección. La ciencia no tiene respuesta a la muerte. Ninguna respuesta a la muerte. La ciencia puede alargar o ayudar a que nos mantengamos vivos, pero no termina la muerte. Ningún tratado científico, ninguna acción científica ha podido proponer que ya vencimos la muerte. ¿No? La gente dura un poquito más, se extiende un poco más la vida, pero no se logra vencer la muerte. La Biblia declara que Jesucristo venció la muerte, murió y resucitó. Y ese es el mensaje. Entonces, ¿qué dice Pablo en este texto y en el contexto? Que si usted no cree en la resurrección, viva como usted está viviendo, bebiendo, fumando, haciendo cuanta cosa mala, tratando de sacarle el mayor provecho a esta vida temporal. Pero que si usted cree en la resurrección,
usted vive menos acelerado porque usted va a tener oportunidad de hacer un proyecto nuevo y eterno de vida. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Entonces, no se ponga guapo conmigo, es la Biblia que habla de la resurrección. Hay un grupo que se llama los esotéricos que creen en la reencarnación. ¿Y qué es la reencarnación en el concepto de ellos? Que yo muero y vivo, muero y vivo, muero y vivo, muero y vivo, hasta que logro convertirme en un Dios. Es, para nosotros los cristianos, ese es el absurdo más grande de los absurdos. Porque vas a tener que sufrir el dolor de la muerte más de una vez. No existe un dolor más fuerte que el dolor de la muerte. Cuando uno se le vuelve un familiar, uno cree que el alma se la quieren arrancar. Entonces, los esotéricos proponen, para mí son degenerados espirituales, que tú viva y muera, y repite ese ciclo de dolor constante. Y la gente, lo que pasa es que ellos no lo dicen directamente así. Ellos comienzan a hablar de muchas cosas, pero al final te salen con esa genealogía. La Biblia llama eso genealogía interminable. Morir va, hasta dicen que tú mueres 600 veces, una cantidad de veces terrible, hasta que tú logras autorrealizarte. Ese no es el sentir de la Biblia. Quien nos autorrealiza es Jesucristo. Jesucristo vence la muerte y nos da el criterio. Nosotros no nos autorrealizamos. Jesucristo nos realiza. Es el criterio bíblico, bien enfocado. Entonces, la resurrección, y yo quiero ser reiterativo en esto, es la clave, es la prueba fehaciente del evangelio. Sin resurrección, el evangelio pierde su razón de ser. Y sin resurrección, todo el que cree en Cristo pierde la esperanza, porque vamos a vivir sin esperanza. La esperanza de todos nosotros los cristianos es la siguiente. Oiga bien. Que de la misma forma y con la misma intensidad que Jesucristo murió y resucitó, todo el que muera creyendo en Cristo va a morir, pero va a resucitar para vida y vida en abundancia. Ese es por lo que nosotros nos matamos, por lo que nosotros discutimos, por lo que nosotros evangelizamos, por lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos no es por dinero solamente, aunque mucha gente lo hace por dinero. Pero la principal motivación de nosotros es saber que vamos a resucitar para una vida perfecta, donde no va a haber ladrones, donde no va a haber corruptos, sino una vida paradisíaca. Eso es lo que nos vende la Biblia a través de la resurrección. La Biblia no nos vende bienestar aquí y ahora. Incluso la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros aquí en este modo de vivir. Hay muchos cristianos que todavía, muchos cristianos entienden el mensaje y comienzan a afanarse aquí. Entonces la Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las otras cosas os serán añadidas. Aunque muchos cristianos todavía no han entendido este mensaje y son unos glotones, sí, pero hay que rediscipularlo, reevangelizarlo. Claro, hay que esforzarse para comer, pero no dejar tu esperanza en la comida, en un carro, en una casa, porque todo eso se queda, y lo hemos dicho anteriormente. La resurrección es la esperanza que Dios le ha dado a través de Cristo y nos mandó la muestra para que nosotros podamos creer, nos mandó la prueba de que se puede, la prueba científica, y hay testigos de eso. Jesucristo, después de haber resucitado, habló con los apóstoles, habló con muchísimas personas. Entonces es una prueba a primera mano de que se puede, que Cristo puede hacerlo. Porque si la esperanza está aquí ahora, vana es la esperanza y vana es nuestra fe. Porque aquí las cosas, no sé si usted se da cuenta, va de mal en peor. Y nuestro cuerpo incluso va de mal en peor. Nos caminamos más lento, cada vez más torpe, cada vez se nos olvidan más las cosas. Entonces, si usted la esperanza tiene en un proceso de deterioro, si ahí es que está su esperanza, ¿cuál es el poder de los hombres? El pene, el falo, y llega una edad que no tenemos capacidad de llenar el falo, el pene, y nos frustramos porque hay mucha gente pone su esperanza en el sexo, como que el sexo no da felicidad, da placer.
La felicidad la da Cristo. Y muchos hombres mal enfocados, como animales irracionales, ponen su esperanza en el sexo. El sexo no es malo, pero no para poner tu esperanza en el sexo. Tener un buen carro no es malo, una jipeta, lo que sea. No es malo, pero lo malo es poner tu esperanza en esa jipeta. Tener dinero no es malo, incluso es bueno, porque tú puedes ayudar a muchísima gente. Pero poner tu esperanza en el dinero es lo malo. Tener una esposa, no es malo, pero poner la esperanza en tu esposa es malo. Tener hijos no es malo, pero poner tu esperanza en tus hijos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos advierte la Biblia? Que si nosotros no amamos a Cristo más que nuestro padre, que nuestra madre, y no somos dignos de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es la esperanza, que Cristo es la esperanza de la resurrección. Yo voy a morir, voy a ir a una tumba, pero yo, cuando cierre los ojos, voy a tener la certeza más segura de que me voy a levantar de ahí. Hay mucha gente, lamentablemente, que muere sin saber si se va a levantar o no. Y mueren tristes. Nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, morimos alegres. No es que no le tememos a la muerte. La muerte nos angustia porque la muerte es bien angustiosa. Pero tenemos, la esperanza es superior a la angustia de la muerte. Y esto ayuda a que uno se enfoque y no se aferre a las cosas. Hay gente que por dinero mata, que por placer mata, que por un lugar mata, porque quieren hacer estatus aquí en esta tierra. La resurrección te dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la tierra. Y esto es un buen mensaje porque nos libera de un sinnúmero de dioses que tenemos, que nos estamos aferrando. Hay hombres que se aferran a mujeres y si la mujer no lo quiere, matan a la mujer y se matan ellos porque se aferran. A la única persona que usted tiene que aferrarse es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que venció la muerte, para que usted venza la muerte. Mira, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Espero que este mensaje le ayude a recapitular su vida, a cambiar su vida y a tratar a la otra persona mejor, porque ser triunfador aquí no es el verdadero triunfo. El verdadero triunfo lo tiene Jesucristo y lo quiere compartir con todos nosotros. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que pase muy buen resto del día. Polifacética Moda Chic, la tienda con las exclusividades del momento, donde todo lo chic estará presente. Ropas, accesorios para damas, caballeros y niños. En Polifacética Moda Chic tenemos mercancía renovada cada instante y siempre a la moda. Polifacética Moda Chic, en la Avenida Constitución número 102, frente a la Policía de San Cristóbal, siempre con un 30% de descuento. Visítanos ahora. Polifacética Moda Chic.